Muy buenas, gente. Hoy os vamos a presentar la serpiente ratonera de Dione, ¿vale? El Afe Dione es un nombre científico. Tiene una distribución increíble y cada vez está más extendida. La podemos encontrar desde lo que viene siendo el sureste de Ucrania, ¿vale? Hasta la cordillera de Sihotea-Li, Rusia. Y una bajada hasta el norte de China y el sur de Corea. Aún así, os voy a crear un mapita, ¿vale? Para que ubicáis mejor, ya que tiene picos marginales de localización brutales. Así que nada, vamos a verla un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre ella. Esta serpiente no suele ser muy grande, ¿vale? No suele exceder lo que viene siendo el 1,20 m. Los machos son la mitad que la hembra, por lo cual se quedan en torno a 60 centímetros. Este ejemplar es una hembrita. Son bastante dóciles y activas, y respecto a la coloración lo comentaré más adelante, pero es muy variable, ¿vale? Suelen girar en torno a marrón, grisáceo, rojo y amarillo. Por ejemplo, en Rusia tienen una coloración más rojiza, incluso un rojo muy intenso, y lo que viene siendo en China, en parte de China, tiene una coloración muy amarillenta, ¿vale? Un amarillo mucho más clarito. No entiendo cómo actualmente, creo que todavía esta serpiente no está dividida en su especie, cuando cumple muchos requisitos, tanto tema fenotípicamente como característica de distribución, etc. Y lo que están haciendo muchos criadores, sobre todo de fuera de España, es que la están reproduciendo únicamente con ejemplares de su localidad, ¿vale? Para, si en un futuro se divide en su especie, lo que se llama ser pura, ¿vale? Y no tener tanta hibridación. El patrón sí suele ser similar en todas, que es como podemos ver acá, suelen ser manchitas más oscuras y las líneas, que son más claritas, y va todo en fila desde la nuca hasta la colita, ¿vale? Últimamente, en estos últimos años, tienen mucha demanda y cada vez se ha ido seleccionando más, por lo cual en cautividad se han sacado unas coloraciones brutalísimas. Pero bueno, es un animal, la verdad, que es muy noble. Supongo que, como podréis imaginar, debido a la distribución tan amplia que tiene, imaginaréis que el hábitat prácticamente puede ser cualquiera, ¿vale? Bosques, lagos, pastizales, zona urbana, no hay ningún tipo de problema. Son bastante glotonas, con lo que me refiero a que no va a haber problema en el tema de la alimentación. Una alimentación basada en roedores es algo muy equilibrado. Y bueno, quería comentaros que pueden vivir tanto en comunidad como en pareja, siempre y cuando se les alimenten por separado, como siempre comentamos. Y sí es verdad que si le vais a dar un tema de hibernación, cosa muy aconsejable en esta especie, puesto que si no se la da, os vais a notar que dejan de comer y que ellas mismas la buscan, que lo hagáis siempre por separado, ¿vale? También tanto por aumento de fertilidad como de posibilidad de cópula, etcétera, etcétera, aunque reproduce muy bien. La hibernación se interesa entre 8 y 16 semanas. Y una curiosidad que tiene en el tema de la cópula es que se puede tirar muchas horas enganchada, ya me entendéis. Respecto al terrario, quería comentaros que para un ejemplar lo suyo es entre 60x40x40, si queréis un poquito más pequeño para los machos, que le añadáis refugios y temas ramitas y demás, porque le gustan mucho y tienen una actividad muy grande, sobre todo durante el día, así que si se lo podéis proporcionar, de lujo. Sustrato, pues un poquito a gusto, ya que son también una serpiente todoterreno, fibra de coco, papel de periódico, haya, suele ser lo más recomendado. Temperatura, entre 26 y 28 grados durante el día y unos 22 a 24 por la noche. Aguantan temperaturas mucho más altas, 32 grados si queréis, pero no es recomendable, además enferman como sea muy muy constante. Y la humedad, en torno al 50-70% sería bastante óptima. He de decir, como creo que ya he comentado antes, que reproduce con mucha facilidad. ¿Eh? Y bueno, mirad la zona ventral, por cierto, qué clarita y qué bonita, qué coloración, que no lo dije antes. Y bueno, lo curioso es que en la incubación es solo de unos 30 días. Ya sabéis que la mayoría de ofidios suelen ser en torno a los 55, ¿no? Días, 60. Y la temperatura la tendremos entre unos 26 y 28, ¿vale? Son animales bastante duros, son perfectos para principiantes. Y duran cerca de unos 20 años. Normalmente la elafe, casi todas, 15-20 años, ¿sí? Y bueno, sinceramente lo veo una muy buena opción para comenzar. Así que nada, nos despedimos con esta preciosidad de hembrita. Espero que haya gustado y próximamente más.